¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí el Cotomotrix, solamente para enseñarles que los tacos aquí valen verga. Aquí en Estados Unidos un taco, es un taco aquí. Un taco es algo como esto. ¿Pueden verlo? ¿Esto es un taco? Aquí en Estados Unidos, vean, ¿qué trae adentro? Es un taco, es pura pinche carne molida ahí, con queso y lechuga, y eso es un taco. Eso es un taco aquí. ¿Saben de la chingada? También te dan, en vez de que te den salsa, así que digan, puta madre, vean lo que te dan. Te dan todo un sobre, que parece que son pichichetos o sabritos o no sé qué pedo. Coño, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué? Y lo malo de todo es que los gringos, la gente que no es mexicana, ni son descendientes de mexicanos, piensan que estos son los tacos originales. ¿Tan estúpidos? Mami. Yo no sé por qué no se desengañan y dejan de comprar esto. Mami. Son una porquería esas cosas. Que venía de vender tacos así como México, ¿no? Con la tortilla así, bien perrón. Con su salsita, unas semillitas al lado. Unos pinches rabanitos, ¿no? Un pinche... No sé por qué compran eso, la neta. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Son tacos estos? Es un taco, ¿eh? Esta mamá es un taco. Y así son en todos lados. Los tacos son así. Esto más que nada para mí. En mi tierra son... Se podría llamar quesadillas. Es con la tortilla dorada. La salsa sabe bien feo, ¿eh? Y aquí hay dos más, vean. Y vean, no, o sea, ¿dónde lo pueden poner? En un papel de estraza o no sé. Si lo ponen en un sobre de estos, ¿qué? ¿Lo vas a mandar por paquetería o qué pedo? O sea, no mames. No mames, güey. Vean el pinche taco, ¿eh? O sea, ¿ustedes qué opinan, la neta? ¿La comida de México o la comida de aquí? La comida americana está bien buena. No voy a decir que no. Los almuerzos, los cortes. Un tibón, no sé, un pinche... no sé, un pinche ribeye o algo así. Esos tacos saben bien, bro. Bueno, amigos. Esto es todo. Solamente para comentarles eso, que los tacos de aquí los odio. Vean, ahí parece, no sé, una chalupa. Pasa un pinche pedazo de sincronizado, qué sé yo, güey. No, nos vemos, amigos. Adiós, coño. Comenten ahí. ¿La comida mexicana en Estados Unidos es buena? Sí, ¿no?